entregaron el todo por el todo. Los mejores enfrentamientos están aquí. Cualquier error puede ser perjudicial para el equipo. El casco de Manny se quedó fuera. Va a competir con el casco de Diego Alonso. ¿No hay ningún problema? Ustedes me quitaron el punto porque no estaba con mi casco. Porque no preguntaste. Yo sí estoy preguntando. Hoy... todo se decide. Y ellos tendrán que decidir a quiénes mandan a zona de riesgo. Un nuevo desafío los espera. EEG. La lucha por el honor. Así que porque les ganamos en su juego, les damos el punto. Muy buenas tardes. Empezamos la semana con todo. Hoy, dos retadores entran a zona de riesgo. Impresionante vista en nuestros estudios en Pachacama. Somos Esto es Guerra. Muy buenas noches, ya casi, casi noche con este bello atardecer limeño. Arrancamos el programa con lo que usted ha dicho, Mr. G. Retadores que va a estar en zona de riesgo. Bueno, ¿quieren saber cuál ha sido la decisión del equipo y quiénes estarían en zona de riesgo? Después de la pausa. ¡Ya venimos! De paso, le damos tiempo a Austin de que se afeite. ¡Ya venimos aquí en la lucha! El día de hoy. Fuera de bromas, antes de mandar a la pausa, yo dije que Austin no se había afeitado porque no se había afeitado y supuestamente se fue a afeitar, pero ya regresamos de la pausa y Austin no está acá. ¿Alguien sabe, Mario, qué fue de Austin? Imagino que se fue a afeitar, pero no sé por qué no ha regresado todavía. Claro. ¿Ya? ¿Sabemos algo o no? Bueno, Mitica Producción, ¿qué? Austin. ¿Ah, sí? Bueno, por orden de la producción, a raíz de lo que acaba de pasar hace muy poquito, quien pasa de los hombres a zona de riesgo es el señor... Austin Palao. Austin Palao pasa a zona de riesgo. Austin. Recoge la camiseta. No puedes tirar así la camiseta. Fue la responsabilidad de alguien más. Muy bien. Anda, después conversamos. Vaya a comerse. A ver, dime. Habla. Austin. Antes de cambiarte. Simplemente voy a pedir disculpas. El tiempo me quedó corto. Asumo cualquier cosa. Igual esta camiseta ya la he tenido antes y no me pesa tenerla. Voy a salvar por mis propios medios y voy a hacer lo que siempre sé hacer, competir. Sí, ahora, Austin, a mí lo único que realmente me fastidia es que uno puede cometer errores, puede fastidiarse, puede molestarse. Pero si algo por lo que estás luchando tú es por una camiseta. Y me parece una falta de respeto lanzar la camiseta. Te lo digo en serio con todo el cariño que te tengo, pero me parece una falta de respeto lanzar la camiseta. Por más molesto que estés, porque aquí, y te digo una cosa, nadie te dijo que no te afeites, nadie te dijo que llegues tarde... Nadie te obligó a cometer la falta. Es un tema de responsabilidad, eso uno lo tiene que asumir. Punto, nada más. No, y yo lo asumo. Sobre la camiseta, se me estaba entregando la otra y dije, bueno, me la voy a poner. Pero no fue una mala intención como que tirando la camiseta. Bueno, la próxima vez ten mucho más cuidado entonces y tienes que cuidar. Porque la verdad que... La producción va a repetir la escena donde Austin deja o lanza la camiseta. A ver. Se quita, está molesto, indudablemente. Bueno, Austin. Bueno, ya lo dije inicialmente, pido disculpas. No fue una mala reacción, simplemente tenía que agarrar el otro uniforme. Y bueno, las manos no tengo seis. Tengo que sacar una para poder agarrarlas, claro. Pero no pasa nada, pido disculpas. Y no volver a pasar. Es bien complicado agarrar dos polos a la vez. Dime, Said. Es que veo que hay gente que sí le dejan tener la barba. Es por persona. Algunos sí pueden tener la barba, otros no. Oh. Sí, por ejemplo, Mario Uribarren te puede explicar cómo funciona el tema de la barba. Lo que pasa es que...
A ver, Mario, dale. Yo tengo permiso de parte de la producción. Tengo entendido que soy yo y Juaco somos los únicos, creo. Sí, eso es. Es válido la consulta. Pero Mario te puede responder antes porque el que tiene barba en tu equipo es Mario. No es gratis, además no es la primera vez que pasa. Entonces sí, bueno. No entiendo cómo no pueden aprender o no entender. Que Piero se vaya a afeitar también, por favor. Perfecto, sí, muy bien. Qué increíble. Muy bien. Encima que me he cortado el pelo, me vienen a criticar la barba. Ya tienen a uno en Zona de Río que es Austin. Y habíamos dicho que era hombre y mujer. Por lo tanto, Piero, a tu equipo corresponde nombrar a la mujer que pasará a Zona de Río. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa porque ni tú ni yo sabemos exactamente qué significa Zona de Riesgo. Exacto. Por eso me parece que es una tontería por parte del equipo y una irresponsabilidad. Obviamente no le voy a seguir echando o tirando lodo a Austin. Pero entrar en una situación de zona de riesgo, siendo uno de los competidores más importantes que tenemos, es un riesgo tonto, ¿no? A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si zona de riesgo implica intercambiar? Claro, en este caso, Austin podría ser los guerreros y alguno de mis guerreros tendría que pasar a ser retador. O sea, ustedes perderían a una de las piezas más importantes que tienen, creo. Y no creo que el capitán, obviamente, en su sano juicio, hubiera elegido a Austin como parte o siendo parte de una zona de riesgo. Entonces, insisto, me parece una tontería, pero bueno. ¿Aprenderán? Espero que sí. A ver, vamos a ver. Mario Ibarra, venga para acá, por favor. Necesito saber ya cuál de las chicas sería quien pasaría a zona de riesgo. Y luego entenderemos en qué consiste la zona de riesgo, Matías. Ahorita no nos explica el tribunal ni nadie de producción qué significa exactamente estar en zona de riesgo, pero el nombre ya implica peligro, ¿no? Obviamente, para quien esté en esa zona. Vamos, Mario. Mario. Mario, por favor. A ver, no me dio la sensación de que hayan llegado a un acuerdo, por lo tanto, me imagino que va a ser la decisión del capitán. Mario, ¿estaba planteado que Austin vaya a zona de riesgo, sí o no? No. Ok. ¿Cuál de las chicas sería quien pasaría a zona de riesgo? Entiendo que no te han querido dar muchas, digamos que no te han dado muchas luces ahí. Pasa que a la hora de tomar las decisiones, nadie quiere asumir la responsabilidad. Y me toca a mí, por algo llevo la banda. Pero, qué complicado es esto. No hubo algo... No hubo consenso. No hubo un consenso, pero sí hay una opinión mayoritaria. Y en esta oportunidad le va a tocar... Un rato. A ver, cuando tú dices una opinión mayoritaria es... Buenas noches, señor conductores. Hola. Buenas noches. Tengo dos mensajes claros para los retadores. El primero. Van cuatro. Pero cuatro semanas, señores. En las que ustedes vienen perdiendo todos los días. Y de esto no se trata la competencia. Todos los días no. Así que les voy a decir. Error de corrección, ¿ah? Todas las semanas, señor Piero. Todas. A ver. No hay una semana que no haya ganado. Ayer fue un día totalmente importante. Los guerreros tuvieron dos bajas. El señor Patricio Paró y la señora Paloma. Y ni con eso pudieron ganar el día. No ganaron la única competencia de preguntas y respuestas, Si usted, ¡no importa, señor Piero! Si usted le quiere dar el mismo valor a una competencia de esfuerzo físico que una pregunta de respuesta... Dígame una cosa, señor Piero. ¿Usted nos está defendiendo? No, a mí no me... ¿Está acusando? No, para nada. A mí no me gusta perder, como a nadie creo en lo que está acá. A mí no me gusta perder, pero me parece que las cosas son claras. El día de ayer una competencia de preguntas y respuestas que le dieron exactamente el mismo valor. Y era para cualquiera. Era apretar una botellita de agua y responder preguntas. ¡Ojo! No estoy diciendo que sea totalmente injusto, porque si hay alguien con quien yo tendría que estar molesto... Señor Piero, en las tres semanas anteriores... ¿Qué tiene? En un diario juego de preguntas, que todo fue competencia, incluyendo la apuesta... ¿Qué me va a decir de eso? A ver, yo le dije una cosa, que a partir de la cuarta semana creo que los chicos iban a estar en condiciones de competir. Y eso fue lo que yo le dije apenas llegué. Sí. Por favor. Si usted está intentando o tratando de motivar a los chicos para que a partir de esta semana sea diferente, me parece que es la manera equivocada. Si usted cree que eso funciona, bueno, yo intentaré de señor mi manera Piero, y a mi manera tratar de motivarlos. Señor para que Piero, se... dígame. Yo no estoy jugando. Y hoy le voy a dar un ultimátum. ¿A quién?
a todos los retadores. Allá. Si ustedes no despiertan y no se ponen las pilas, yo a partir del día de mañana traeré a gente que sí quiere competir y sí quiere jugar, y que va a sacar la cara por combate. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. Pero le puedo pedir un favor. ¿Le puedo pedir? Hay un Jota, hay un Leandro, una Miquela. Y a todos les extraña. Pero mucha gente que quiere entrar. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Le puedo pedir un favor? Dígame. Durante la competencia, no me cambie las reglas del juego. Ya. Nada más. La victimización ahora. O sea, ahora fue. Ayer en una competencia que la ganamos por suerte, un enfrentamiento que lo definió Alejandra Baigorria, era una competencia que se estaba haciendo por grupos. Por grupos. Y de un momento a otro se dio por enfrentamientos. Si usted quiere que ellos reaccionen, perfecto. Me parece muy bien el ultimátum. Y estoy totalmente de acuerdo con usted que hay ciertos chicos y chicas que no despiertan. ¿Me está escuchando? ¿Usted está hablando del juego de llanteros del día de ayer? Perdón. El juego de llanteros. Entonces quiero hacer una pregunta al señor Mario. Ese juego, señor Mario, ¿no era de esa forma? Tanto grupales como de enfrentamientos. Siempre así. Quiero que usted me responda, señor Mario. Sí, pero me parece que el momento en el que lo hizo fue muy conveniente para mi gusto. Señor Mario, la pregunta es la siguiente. ¿Era o no era así? Tanto de enfrentamiento como grupal. Ya dije que sí, pero que fue muy conveniente el cambio. Muy conveniente. Ok, señor Llambiero, ahí tiene la respuesta. No se han cambiado las reglas a último minuto. Siempre se jugó así. No es novedad. Y ellos lo saben. Si usted está realizando competencias tradicionales, obviamente, y se está manejando exactamente en todas las competencias de la misma manera, es justo que termine. Porque esa competencia igual la terminamos ganando. Pero sí le quiero decir una cosa, que el día de ayer en competencias, que los chicos no han competido jamás y que sin embargo nosotros sí hemos blanqueado en las competencias que nos tocaron. Y la única diferencia que se dio, porque la definición fue fuera de tiempo, así que yo sí le voy a decir una cosa, todo el respeto del mundo para los guerreros, todo el respeto del mundo y fueron justos vencedores. Pero la diferencia no ha sido tan abismal como para que el día de hoy nos marque que ha sido 4 semanas de constante pérdida. Porque el día de ayer se gana. ¿Sabe por qué? La diferencia. ¿Puedo terminar o no? Permite. Ok. La definición del día de ayer fue fuera de tiempo. Y de las competencias que ellos ganaron y las que nosotros ganamos, nosotros los blanqueamos en un par. Y de competencias que eran de ellas, tradicionales, hicimos muy buenos puntajes. Muy buenos puntajes. Y hay una competencia más, que es la de conocimiento. Insisto, no desmerezco en absoluto el triunfo de los chicos, más aún sabiendo que no estaba ni Pato ni estaba Paloma. Totalmente de acuerdo con eso. Pero sí le voy a pedir que ahora en adelante, las reglas, desde mi punto de vista, no las cambie. Y por otro lado, lo que usted acaba de decir, de que hay gente que quiere entrar, a mí sí me sirve que lo diga. Porque hay muchos de los chicos a los cuales yo los he visto competir en otro nivel totalmente distinto y que al día de hoy lo veo desconcentrados. Siento que lamentablemente a partir de ciertos reclamos que no nos dan a favor, lamentablemente ellos se terminan desconcentrando y eso no nos ayuda. Si me sirve motivación lo que acaba de decir, yo creo que sí. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero lo que sí le voy a pedir es que en absolutamente todo, sea lo más justo posible. Sin decir que ha sido injusto hasta ahora, pero sí le voy a pedir que de ahora en adelante, si usted quiere que los retadores, a partir de lo que acaba de decir, el día viernes lleguen con puntajes parejos y que sea realmente una definición, trate de ser lo más justo posible. Después no tengo nada más que decir. Pero entonces ya no van a haber desafíos EDG, porque los desafíos EDG a mí también me parece que a veces los ponen de manera para que los retadores alcancen mayor cantidad de puntos. Y también podría decir que cuando ponen convenientemente desafíos EDG. Sí, en serio. O la suspensión de Patricio. A ver, no pongan los desafíos. A ver, yo sí te digo una cosa. No pongan los desafíos EDG. Si quieren, no los pongan. No tengo ningún problema. La suspensión de Patricio no fue un tema ni mío, ni de los chicos, ni de nadie. Lamentablemente fue un tema entre producción y Patricio que lo tuvieron que arreglar en su momento. Claro, pero yo también podría yo ser producción. Jamás pedí que no participe Patricio. Yo podría ser producción. Qué conveniente que suspendieron a Patricio. Señores conductores, dígame. Con todo el respeto que ustedes se merecen, les voy a decir
De acá ya tenemos un productor general. Y es él quien define el contenido del programa. Solo quiero que eso les quede claro. Ustedes son los conductores, se les escucha, perfecto. Pero aquí ya tenemos un productor general. Lo único que le pido al señor Yapiero, que por favor inyecte a su equipo ganas. Creo que usted lo acaba de hacer. Lo que acaba de decir, a mí, y se lo digo nuevamente, a mí me ayuda particularmente. Me ayuda, porque sí siento que hay muchos momentos cuando los chicos se desconcentran y están en otra. Y si hay que apretarlos de esa manera para verlos competir, sí. Y al que le cae el guante, que se lo chante. Veremos quién comienza a competir de ahora en adelante al 100%. Y si no nos alcanza el 100%, tendrá que ser como nuestro pisador y darle 220. Punto. Listo. Yo ya vieron. Dígame. Eso fue lo primero que le tenía que decir como el último acto. Lo segundo. Que la mujer que entrará a zona de riesgo será decidido por todos. Quiero escuchar el voto de uno por uno. Todos los retadores, ¿cierto? Perfecto. Así es, todos los retadores. Ya, ¿comenzamos por las chicas o comenzamos por los hombres? Por los hombres, muy bien. Mario, si tuvieras que enviar a alguien a zona de riesgo de las chicas, ¿a quién sería? Lucelia. Muy bien.